Y este es el cronograma que nos compartió Clash Royale para ver todo lo que se nos viene en este mes de las evoluciones, la nueva actualización el 19 de junio, ahí tenemos los eventos, también los torneitos, y bueno, lo que no me gusta es que los modos 1 vs 1 y 2 vs 2 se mantienen solamente con los clásicos, me parece que tienen que agregar ahí más modos, por favor, pero bueno, esperemos a ver qué pasa el 19 porque quizás cambia mucho más de lo que pensamos. Bueno, en estos días que llegó la actualización, pasadas unas horas, empezamos a ver algo muy curioso en Clash Royale y es que aparecieron muchísimas cuentas baneadas. Bueno, aparecieron muchas publicaciones de cuentas baneadas en Twitter, por ejemplo, que es una red social que utilizan mucho los community managers. Y acá tenemos dos, por ejemplo, que dicen: esta cuenta tiene registros de haber ganado en forma injusta utilizando prácticas engañosas. Una está permanentemente baneada, la otra está baneada por 31 días. Bueno, vemos estos casos porque lo arroban, por ejemplo, a Max, el community manager de Clash Royale, que se encargó, eso hay que decir, de responder uno a uno cada caso, así que fue bastante curioso y siguen apareciendo más. Es así que Max, por ejemplo, ponía si el ban era válido o no, y acá, por ejemplo, en una respuesta, que bueno, el tweet no lo podemos ver porque ya fue eliminado, decía una respuesta: cuenta comprada, la prohibición es válida. O sea, aparecieron muchos baneos por diferentes causas. Miremos este caso de este Joan que dice: una noche de chill, entras al Clash Royale para subir unas ligas y te topas con un baneo totalmente por gusto. ¿Cuál es la ventaja? ¿Jugar ladder y quedar top mundial por mérito propio? Ni siquiera uso VPN o alguna de estas apps externas al mismo juego. Ayuda. Y miren que ponen todas las imágenes y abajo Max le pone: compartiste la cuenta, el ban es válido. Bueno, la charla sigue, dice este Joan que tiene más de un año y medio que no comparte la cuenta. Además ya pagué eso con un baneo de 31 días. Bueno, la verdad no sabemos bien si es así como dicen o no. Por eso se encarga Max de resolver cada caso casi personalmente, podríamos decir. Pero bueno, un tema bastante importante que podemos sacar como conclusión también, por si alguno lo está usando, que acá preguntó un usuario: ¿se permite que los emuladores jueguen Clash Royale? Como si fuera ese BlueStacks, que es, bueno, es un emulador muy conocido para quien no lo conoce, que podés jugar entonces en la PC Clash Royale y diferentes aplicaciones de Android instalarlas en la PC. Y Max dice que no, que eso va en contra de los términos y servicios de Supercell. Así que si alguno está utilizando algún tipo de emulador de PC para jugar Clash Royale, no lo deberían hacer porque esto es muy probable que te terminen baneando la cuenta. Así que quizás, no sabemos bien, quizás este es uno de los casos de que le pasó a muchos, de que estaban jugando en emuladores de PC y así le sale como que compartieron la cuenta o algo por el estilo. Así que bueno, ante la advertencia es mejor no hacerlo por las dudas, porque ya sabemos todos el esfuerzo, las ganas, el tiempo invertido en una cuenta de Clash Royale y perderla, la verdad, que duele y muchísimo. Así que por las dudas eviten hacer ese tipo de prácticas, como utilizar entonces emuladores, que eso nos explicó Max, que está totalmente prohibido. Y bueno, no hace falta ni decirlo, no compartan sus cuentas con absolutamente nadie. Y en el video anterior de Clash con Maui habíamos visto entonces este pedacito de video donde se podía ver debajo de ese símbolo de interrogación a la lanzafuegos evolucionada y su poder increíble, que sobre todo se notaba entonces en el tamaño de ese cohete que va dirigido a esos pobres duendecillos, que la sombra ya nos dice que es un cohete mucho más grande y más poderoso. Pero bueno, acá teníamos la comparación, pero hoy ya Clash Royale nos mostró a la lanzafuegos evolucionada. Acá tenemos a la imagen, esta es la lanzafuegos en evolución. Vamos a ver los detalles que tiene. Veámosla de abajo hacia arriba, tiene unas botas bastante interesantes, más altas me parece que la lanzafuegos. Ahora vamos a ver la imagen de la lanzafuegos sin evolucionar, tiene unas cuerditas ahí en las botas, creo que tiene como pantalones largos que la lanzafuegos no tiene, el cinturón es el mismo que tiene Larry en el torso, y ahora entiendo que el cinturón tiene una E en dorado de evolución, es así me parece. Yo pensé que era la hebilla del cinto, que era simplemente una hebillita, pero no, es una E de evolución aparentemente. Después no veo muchos detalles tan diferentes, ¿no? Con la carta lanzafuegos, la vamos a ver, pero bueno, se nota acá, llegando más arriba, que tiene un lanzacohetes impresionante, más grande del tamaño de su cabeza, y de ahí sale un poderoso cohete. Además tiene esa soga que me parece que es más ancha o más larga, ya la vamos a ver ahora, pero bueno, tiene unos detalles
Muy buenos esta lanza cohetes evolucionada. Déjenme su opinión en los comentarios y vamos a ver entonces la comparación ahora. Acá está, acá vemos a las dos y vemos las diferencias totalmente. Le aparecen botas y pantalones largos, si no estoy mal, a esta lanzafuegos evolucionada. ¡Qué bueno que está! Son skins, realmente son skins. Le agregan unas botas a la lanzafuegos. Miren que tiene como botitas más cortitas, un poquito más feas también. Bueno, presten atención al cinturón, que obviamente le cambian por este evolucionado. Y tiene un detalle que no había visto lanzafuegos evolucionada. Es ese collar que le cuelga. Y tiene como el simbolito también de evolución, que es ese rombito violeta. Así que está muy bueno, que es como un diamante, una joya violeta. Está buenísimo ese detalle. Las skins llegaron a Clash Royale. Y ahí vemos entonces la comparación de los tamaños de los lanzacohetes. Fíjense la soga que tiene, me parece que tiene como doble soga el tamaño de lanzacohetes evolucionado, a diferencia del primero, creo. Y tiene como una soga más larga también. Y después en el cohete o en el petardo, como quieran decirlo, también vemos un detalle. Me parece que el color es diferente, creo que en vez de ese celeste hay como violeta, típico de las evoluciones. Y se ve como una explosión más grande, me parece a mí, como que tiene más brillo la salida de ese cohete de lanzacohetes. No sé, ¿qué opinan ustedes de esta lanzafuegos evolucionada que ya nos mostraron? Seguramente próximamente tendremos el gameplay en acción, a ver qué tan poderoso es ese cohete que sale de ese arma tan grande. Así que vamos a ver qué tal es próximamente. Y bueno, para terminar este video de una forma épica, venimos a la tienda de temporada y vamos a comprar ahora sí este mote del rey esqueleto, que lo estaba deseando mucho. 8000 fichitas y acá tenemos esta reacción del rey esqueleto rockero. Me encanta el detalle de la capa, cómo se le va volando hacia arriba, está espectacular. Así que no perdemos mucho tiempo, vamos ya mismo a buscarlo. Acá tenemos todos mis emotes, que me falta muchísimo todavía, pero bueno, acá abajito está este rey, buenísimo, lo ponemos como favoritos. Y ahora lo agregamos acá al masito de reacciones. Lo vamos a poner, a ver, aquí vamos a sacar. Bueno, por ese príncipe oscuro, acá lo tenemos, el rey rockero. Excelente, la verdad que vale la pena esas 8000 fichitas. Muy bueno, y vamos a hacer una batalla muy rapidito. Así lo utilizamos en vivo y en directo, con el banner este del esqueleto gigante mirando esa pecera con la ranita, que me encanta. Y acá utilizamos este mote del rey rockero. Y bueno, familia de Clash, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, y si es así, no olvides dejarme un like, un lindo comentario, compartir si crees que se lo merece, y nos vemos en los próximos sneak peeks de las evoluciones en Clash con Maui. ¡Hasta la próxima!